Así se la pasan en cada viernes social. Y después siguen su sábado sexual. Y al final, su domingo familiar. No, pues sí. Lo malo es que ni en viernes, ni en sábado, ni en domingo, en ninguno de estos días, me dejan tranquila. Y bueno, les voy a platicar. Todo esto... Ahí está esta chica. Todo esto empezó hace muchos años con unos amigos que se llamaban los aztecas. Sí, como lo escuchan, los aztecas. Y pues bueno, estos aztecas tenían varios dioses. Y entre todos estos dioses, pues tenían a uno que se llamaba ¿Verdad que tenía bien poca el que le puso ese nombre? Bueno, ese está Tezcatlipoca, algo así. Tezcatlipoca, sí, ese. Bueno, este era el dios de la vida. Pero qué vida tan cómoda, ¿no? Porque esta vida la llenaba de sufrimientos, de angustias, de pesares. Sí, esta vida era una cruz que todos los días se tenía que estar cargando. Y claro, llegaba otro dios, así de guapo, como yo, aquí presente. Y pues este dios era el dios de la muerte, llamado Mictlantecuhtli. ¡Ay! Bueno, este Mictlantecuhtli liberaba a todos los humanos de los horrores y pesares y todas esas cosas que les hacía pasar del que tiene bien poca, el Tezcatlipoca. Y pues así me empezaron a... ¡Ay! Pero ese debe ser. Después llegaron los pinches españoles, hijos de todos, por patriada. Estos españoles, híjole, en serio que me hicieron llegar hasta mi límite del enojo. Porque me empezaron a confundir con el coco. Ustedes... empezaron a hacerle así como los que hacen en el otro país, en el vecino. Miren, les voy a traer un ejemplo. En este país... ¡Ay! ¡No sale! Ah. Bueno. ¿Ustedes tienen un vecino? Como en el país vecino. En este país. Que todo el tiempo se la pasan disfrazándose de sustos para asustar a los niños. No, pues así no era tan sencillo. Este país más bien lo ocupa para asustar a los sustos, para que no se les suba el muerto. Ah, pero todos los tergiversan acá en México. No, les digo que acá los mexicanos me tienen hasta el copete. Y vean que tengo mucho. No tanto como Peña Nieto, claro, pero sí tengo mucho copete. Y pues, como les iba diciendo, estos mexicanos, híjole, me tienen hasta acá. Hasta acá, porque todo el tiempo me faltan el respeto. Miren, me llaman la flacucha. Me llaman la huesuda. Me llaman la viendona. Me llaman la pelona, aún con todo este greñero que me cargo. Y hasta me llaman la parca. No, si esto no es lindo. Y luego, les voy a decir. Cada año se hace un festival en dos ciudades diferentes de este país. Una se hace por acá, que es el Festival del Alteñique en la ciudad de Toluca. Y en esta ciudad, híjole, cada año se burlan de mí. Cada año se la pasan riéndose. Hacen un festival en donde venden un chingo de dulces.
Y hasta ni los niños me tienen miedo. ¿Tú crees, mano? Ahí se la pasan los niños comprándose sus paletitos de chocolate y ahí se las comen frente a mi cara. No, si no es lindo. Luego me hacen de pan, de chocolate, de tamarindo, de azúcar y hasta de papel picado. ¿Tú crees, chata? Ay, no les digo. Ay, no. Y luego, en serio, se la jalaron con esa peliculilla de Macario. Híjoles, cómo me hartaron. Miren, para los que no la conozcan, esta peliculilla era un lugar así con un chingo de velas. Y este lugar con un chingo de velas, cada una representaba una vida humana. Bueno, cuando la vela se apagaba, la persona moría. No, pues qué fácil. En este caso, todos se comprarían un Sirio Pascual. No, pues sí, así vivirían eternamente. Aunque la verdad, no es nada sencillo vivir eternamente. Pero cualquiera lo desearía. Ay, no, y también luego se la pasan cantando cancioncitas de Disque de la Muerte. Todos se han de saber de seguro esta. Cuando el reloj marca la una, las calaveras. ¿No se la saben? Bueno, salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando la... ¡Ya! Y después, ahí está la otra. Débele que le deré, sente de nene de teque. Ven ese madre le deje. Perca, estás en fleque. Con i. Y tibiri, tibiri, tibiri. No, en serio, Castón, es gracioso. Mírala cómo está. Se me va a morir aquí. Y yo no me la voy a llevar, ¿eh? Bueno, entre todo esto, híjole, hay un premio para mí, al menos. Al menos recibo algo a cambio. Porque entre todo esto, ya hasta me hicieron santa. Y entonces me colocan ahí en un retablo bien guapa. ¿A poco no salí bien guapa en la foto? Y me ponen flores y velas y a veces me ponen todo un altarcito así tan bonito como este. Y pues me llaman la Santa Muerte. ¡Ah, está re chulo el nombre! ¿No les parece? A mí me encanta cómo suena. A mí la verdad me gusta mucho. Y pues bueno, volviendo al tema de que yo me quiero suicidar, porque la verdad sí me quiero suicidar. Miren, ya se me ocurrió otra manera entre todo esto que les estaba platicando. Necesito, de entre todos los asistentes de aquí, necesito a un hombre así alto, de barbita, ojo claro, piel clara, así como un tipo William Levy, así fortachón. ¿Hay alguno por ahí? Bueno, ya venga el que sea, por favor. Ya, que venga. Ya, que se anime, no me los voy a llevar. Bueno, si no hacen bien su trabajo. Venga, ayúdame usted. A ver, ayúdame usted, por favor. A ver. Un aplauso, por favor. ¿Cuál es su nombre? Ah, sí, qué chido nombre. ¿Cuál es su nombre? Como de 18 más. Anda, 18 más. Pues qué jovencito, mire nomás. Bueno, ¿vienes solo o acompañado? Acompañado. Uy, ¿por quién? Por mi esposa. Uy. A ver, una vueltecita, una vueltecita. Señora, espero que haya ahorrado mucho en este tiempo de casados, porque hoy se queda viuda. Y bueno, para ver si me lo llevo o no, primero tengo que medir sus habilidades histriónicas. ¡Lucho, ya ponle! ¡Lucho! Thank you.
Sino la del teatro, la de la comedia. Ay, de veras, con ustedes no les digo. Nomás ven pura tele. También está Terpsícore, la musa de la danza. Y está... ¡Ay! Está la única con la que sí me llevo bien. Con mi comadre, la Calíope, que es la musa de la elocuencia. Yo digo que las dos nos llevamos tan bien porque somos las dos tan elocuentes. Sí. ¿Qué les parece, no? Sí, sí. Ay, y les voy a decir. Hay otra que me cae súper bien. Así, súper dupis. Esta se llama Margarita y es la diosa de la cumbia. ¡Vale, vale, Lucho! ¡Margarita! ¡Ay! Siempre en guerra, siempre.
Miren, desde el antiguo Egipto, con sus ritos mortuorios después de las guerras y su ceremonia de abrir la boca y toda la cosa. Después que llegan las pinches. En serio, eso como me arda. Cómo me cansa, en serio. Miren, es que no se saben estar en paz los humanos. No, es que... Uy, cómo me caen gordos. Es que miren, está la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Vietnam, la guerra de Waterloo, la guerra de Medio Oriente, la guerra de... la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y hasta la guerra de las galaxias. No les digo, jamás me dejan tranquila. No, pues sí. Y luego les voy a decir que... Ay, no. Y luego los mexicanos. Pinchos mexicanos no se saben estar en paz, en serio. Siempre ahí con sus marchas. Exigiendo sus derechos ahí todo el tiempo. No saben, no aprenden que con las marchas uno se muere. Bueno, claro, de todo uno se muere, pero sobre todo con las marchas. Ahí luego ahí andan exigiendo y toda la cosa. Y cómo son cansados, en serio. Y, por ejemplo, ahorita estamos con el caso de los chicos de allá de Ayotzinapa, que no sé cuántos sean. Creo que son como 43, 48, ¿no? Y bueno, estos amigos, yo les pido a todos los asistentes que levanten su voz, que hagan que el pueblo los escuche, que los políticos los escuchen y que todos se levanten con la voz para exigir los derechos de la juventud, porque según esto ya aparecieron, pero yo no estoy convencida, yo todavía no los he visto. Y así que por favor les pido a todos que reaccionen, que por favor exijan sus derechos y los de todos los estudiantes. Que por favor no pongan su fotografía de estos chicos en un altar como este y que todavía sigan vivos unos cuantos años. Digo, porque ahorita no me los quiero llevar, la verdad. Una bola de chamacos que ahí a estarlos cargando todo el tiempo. No me carguen tanto. Ya me cargaron la mano durante varios años. Y ahorita también los de aquí de la UA. No les digo. En todos se meten en problemas. Porque ahorita los de la UA que les van a subir la colegiatura. Si uno supieran cómo está en crisis, cómo está la difícil situación en el mundo eterno, no se andarían quejando. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque estos mexicanos siempre son peleoneros, desde su independencia. Y luego con su revolución. Híjole, con su revolución. ¿Saben qué me caían más gordos? Esos valentones que nomás se la pasaban ahí tomando su guitarra y cantando. Que si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Sí, Lucho, como si fuera tan sencillo. Si uno no anda cumpliendo caprichos. Ah, pues eso tal vez pueda funcionar. Ahora sí todos van a venir. Ahora sí van a saber lo que es bueno. Lo que es venir aquí. Ay, me cachas, chato. Con las manos. A la una. No se rían. Estoy en una crisis. Estoy a punto de darme un tiro y estás muerto de la risa. Ya no tienen compasión por los muertitos. A las dos. Ay, también tres, porque si no me da cosa. ¿Y a las? Tres. Ya me morí. No. Ya estabas muerto. Me llevan a que me trajo, aunque no sé si me trajo una, porque la verdad no sé ni de dónde aparecí. Pero me lleva, ni siquiera estaba cargada. No les digo, todo me sale mal. Ay, ya estoy harta. Lo peor es que una siempre tiene que estar siguiendo las órdenes del jefe, porque una ya no sabe con qué está confiando y con quién no. Y siempre me trae de aquí para allá y siguiendo sus órdenes. ¡Ay, mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡No tengo mujer! Perdón, es que ya saben el tonito. ¡Bueno! ¡Eh!
me arruinan chistas, ¿eh? No, mira, señor, no, yo estoy acá con unos... con unos cuantos mortalillos que vinieron a una conferencia muy elocuente que les estoy dando. Está bueno, está bueno. Ya está bueno. Gracias. Ahí nos vemos luego, chapa. Besos. Pasar al jefe. Que me deje de estar quejando porque si no me va a despedir y me va a mandar tres eternidades a trabajos forzados. No les digo, una ya no puede con esto. Una ya no puede. Pero ¿saben qué? Ahora sí. Me voy ahora mismo al Cerro del Muerto y desde ahí me voy a lanzar. Ahorita ustedes lo van a ver. Ahorita lo van a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ya me vi lanzando. Ahí. A la una. ¡Ay! A las dos. A las dos. Y a la tres. Y a la fregado, yo de aquí no me lanzo. ¡Está luchando! ¡No, yo! ¡Ay! Ya. Ay. No, pues eso sí que yo no le entro. ¡Ah! Le tengo miedo a las alturas. Pero ustedes los humanos, de seguro siempre se han de preguntar, ¿qué soy? ¿Si soy hombre? ¿O soy mujer? Ay, perdón, se me sale el tamito. Ya ven, es que la verdad soy un ser asexual. Sí, no tengo sexo. Por lo tanto, tampoco puedo sentir placer. No hay de dónde. La verdad, esto es algo muy triste. Es una gran pena para mí. Ahora ven otra razón por la que ya me quiero suicidar. Jamás he tenido una novia, ni tampoco un novio. No he tenido amor. Aunque eso sí, he tenido muchos hombres que se inspiraron en mí, que para que yo fuera su musa, su belleza, su inspiración. Entre todos estos, tenemos, miren ustedes, a Mozart, al Marqués de Sade. ¡Uy! Tenemos también tenemos a Lorca. Tenemos a Shakespeare. Ay, ese Shakespeare. Ay, cómo me quedé bien el guapo. Ay, y hay otro. Miren ustedes. Necesito que las mujeres me ayuden como si vieran a Brad Pitt. Así sin camisa. Y corriendo por la playa. Y todo musculoso. Con el viento en la cara, moviéndole el cabello. Y los hombres como si vieran a J-Lo, igual, en las mismas condiciones, corriendo por la playa, moviéndole el cabello, sin una blusa, o una blusa muy escotada. ¿Vale? El sonido va a ser algo así. A ver, entonces, había un papucho. A ver, otra vez, otro intento, porque se lo A ver, entonces, había un papucho. Bueno, este papucho se llamaba Saint-Saëns, que escribió para mí La danza macabra. Ya les digo. ¿O sí?
se me murió. ¿Y entonces qué creen? Ya no me escribió nada. Por amor a Santa. Pero lo único bueno es que aquí traigo sus partituras y sus huesitos. Y perdonen ustedes que hablando de famosos, pues que me tuve que llevar apenas a Aldo Sarabia y al Robin Williams. En serio, lo siento mucho. Siento mucho haberme los llevado. Así como me llevé al Pedro Fernández y a todos esos. En serio, discúlpenme. Digo, al Pedro Infante. No sé qué pregunta confunde los nombres con tantos parecidos. Y bueno. Pues sí. Ay, pues sí. Miren, ese Shakespeare escribió una obra rete bonita de un tal Romeo y Julieta. ¡Uy! Voy a ver si logro la misma muerte que el Romeo. ¡Ay, bendito veneno! Tú que me puedas liberar de este trauma y de todo esto que sufro. Ándale, échame la mano y libérame de esta suerte. Adiós a todos. Que les vaya muy bien. Adiós. Feliz muerte. Adiós. Adiós. No entren para allá, por favor. Ustedes se los recomiendo si no quieren morir antes de tiempo. Ay, lo peor es que no tengo ni de dónde, ni intestino, ni nada, de dónde sacarle. Ay, bueno, como les iba diciendo, ni siquiera para estos casos tengo chance. Porque si uno se enferma, no tengo seguro social. Y no tengo seguro social, no porque el gobierno, bueno, no, sí, porque el gobierno no me lo da, pero porque el gobierno de allá arriba, ya saben cómo es todo esto de la política y todas estas cosas. Porque les he de decir que no tengo sindicato. No tengo sindicato. ¿Qué por qué? Que porque no puedo ser la presidenta y la beneficiada de mi sindicato al mismo tiempo. Ah, ¿se les parece muy gracioso? ¿En serio? ¿No ven el sufrimiento de una? Ay, ya, en serio, ténganme compasión. ¿Así? Ay, temas que cobran 30 pesos y a mí apenas se me alcanza para la ofrenda. En serio, es que ya no alcanza la economía de uno. Ya ven, aunque ande a 2 kilos por 15 la guayaba, pues aún así no me alcanza. Y pues les he de decir que la verdad, yo ya estoy cansada. Ay, y aparte les voy a contar un chisme. Aquí vemos. Ya ven que hay vecinos que luego a uno le echan la basura. Pues todos ustedes tienen un vecino que todo el tiempo les echa la basura. Sí, miren, estoy hablando de México, que tiene a este vecino. Ahora, niños, les voy a dar la clase. Este país tiene este vecino, que luego este vecino me llama cada ratito, que porque ya se le murió a uno en el desierto, ya tiene un muertito en el desierto, o que porque ya tiene otra en la ciudad, que por un accidente, que por charala mil cosas, o que porque se le murieron unos cuantos, que porque hubo un avionazo y se cayeron un par de torres. No, ponen un mil de pretextos. Y en serio, este país es bien peleonero. No se sabe estar tranquilo. En primera, porque siempre he estado en guerra con el México, en secretito. Y después, siempre mete la pata en otros países. Que porque ya le hicieron el feo, que porque ya le sacaron la lengua, que porque quiere utilizar un hidrocarburo o una cosa esa que se encuentra en otros países y la quiere extraer y para eso crea guerra. Si vieran lo fácil que es transportarse en la escoba, y no porque yo sea bruja,
sino porque en serio, este es el método más efectivo y más ecológico de todos. Se tiene su combustible con la basura. Uno barre, ya se electrocutó, ya se le puso el combustible y psh, a volar. Pero en serio, bien lo decía un presidente de este país, un presidente de por allá de 1900, decía algo así: pobre de mi México, tan lejos de Dios y tan cerca de esos. Pero uno tiene que guardar su postura. ¡Ay, no! Pero eso sí, a estos no los disculpo por nada, porque todo el tiempo se la pasan con sus marchas, se la pasan buscándome, se la pasan ahí diciendo que se quieren matar con una soga, que con una pistola, que con un cuchillo, con todo lo que yo lo he hecho. Y entonces ya cuando están a la mera hora, y cuando yo ya estoy ahí de... pues nomás no se dejan caer. Pues nomás no quieren, porque les sacatean. Tienen miedo. Les voy a decir por qué. Porque tienen miedo de entrar en ese lugar oscuro, lúgubre, húmedo, alejado de toda la sociedad. Perdidos, infinitos, donde solo encontrarán silencio y gusanos, donde no habrá más que sus cuerpos siendo comidos por los gusanos, las entrañas, el corazón, el hígado, los intestinos, pasando por los músculos y la piel, los ojos, la lengua, poco a poco quedando en esqueletos. Finalmente, olvidados con sus familias. Aunque la verdad hay otra teoría que dice que el cuerpo es el efímero, que el alma y las acciones perduran. Pero pues es cosa de cada quien, ¿no? De cada quien en lo que quiera creer. Uno tiene libertad de creencia. Y pues yo creo que en algún momento me voy a poder morir. Tengo fe. Y la fe es lo último que muere. Gracias a mi santa muerte que soy yo. Ay, pues sí. Si yo puedo hacer que todos ustedes se vayan conmigo, pues yo también me puedo ir conmigo. Pues a ver cómo le hago, porque no sé con qué transporte, pero ya encontré la manera. Miren, les voy a mostrar algo. Y necesito que todos hagan un... cuando se los muestre, va. Y ante ustedes, el directorio de los muertos. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito sonó! Ay, espérenme, porque para esto tengo que hacer reservaciones y llamadas. Bolsas con cierre. No quiero una bolsa con cierre. De polietil, no tampoco. Empaques para muertos, no tampoco. Productos de limpieza para cuerpos, no, esto tampoco sirve. Ay, esto tampoco. Sí. Bueno. Sí. Ajá. Gracias, chula. Nos vemos, besos. Ay, era mi prima. Tan linda la muchacha. Me dijo algo así como: su ser de amigo se ha agotado. Ah, a mí, ¿qué me importa que mi amigo esté agotado? Esa vieja siempre se entromete en lo que yo necesito. Cuando tengo prisa por hacer una llamada, siempre me dice lo mismo. En serio, si no tuviera tanta prisa en morirme, correría a ir a buscarla, porque es la única persona a la que sí me quiero escabechar antes de morir. Pero la verdad es que ya estoy harta. Y es que nomás se la pasan aquí burlándose de una, de todas sus desgracias. Ahorita van a ver, ahorita voy a encontrar algo. Nunca había visto que en un diccionario o en un directorio como este
siquiera tres letras del diccionario seguiditas. Miren, está el DEF. Sí, así como lo escuchan, el DF. Aquí dice que en el DF te puedes morir de cualquier cosa. En el DEF te puedes morir por comer carnitas, por choques de automóvil, por andar en bicicleta, por ser albañil, cartero, actor y por andar en marchas. Bien, les digo que con todo eso te puedes morir. Por eso les digo que no hagan marchas, pero bueno. Dice que también, y que también te puedes morir de la contaminación. No, pues sí, ahora sí que ya encontré un lugar en donde morirme. ¡Ya lo encontré! ¡Uy! Ahora sí, ya me voy a morir. Ahora sí todos lo van a ver. Miren, ojalá así como se cayó esto, se cayera el imperio de este país, pero no, nomás no ocurre. A ver cuándo ocurre. ¡Ay, pero como les iba diciendo! ¡Ahora sí ya encontré cómo morirme! Miren, en mi epitafio dirá: muerte, año cero, México, DEF, 2014. ¡Ay, qué chulo suena! Ahí me van a poner florecitas en mi tumba y a ver cómo le hacen para encontrarla, ¿vale, chatos? ¡Los besos, los amo mil! Ahora sí, me voy a México. México DF, porque ni de M de mesos. Digo, ¡de muerte! Muerta soy, no puedo ocultarlo más. Muerta soy, ya me voy a morir. Muerta soy, y sobre población habrá. ¿Qué pensaron, mis chatos, que ya se había acabado? Pues sí, ya se acabó. Muchas gracias aquí al chato por participar, te los agradezco mucho. Y nomás déjenme dar la vuelta a Ceci. Y ya cambié de personalidad. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Yo soy Albert Díaz Luz. Muchas gracias por asistir a este monólogo, que fue escrito por Elia Vargas Ostré, una escritora de Peña, que nos regala esta comedia para todos nosotros, para burlarnos un poquito más de la muerte y que la muerte, siga sufriendo. Los invito a que asistan a el próximo sábado y domingo a las funciones de La Bruja y el Monstruo. Para más información les puedo decir aquí mismo en el café. Es otra obra de teatro. Y bueno, agradecemos a Centro Cultural Tercera Llamada por prestarnos este espacio para la presentación de este monólogo. Y a ustedes les agradecemos su asistencia. Y bueno, les pedimos que les den like a la página del Teatro Informal para mantenernos en contacto. Y por ahí, si gustan dejar algún comentario, pues estaría padrísimo. Muchas gracias y estén muy bien.